Habla usted de un desastre, de una debacle. En el próximo estudio general de medios, yo deseo, espero usted también, que nuestra radio pública, la Radio Nacional de España, no tenga un desastre. Yo creo que no va a producirse ese desastre, sin perjuicio que los cambios en las parrillas, en las programaciones, como además están haciendo todos los competidores, buena parte de ellos lo han hecho ahora al comienzo de la programación, en el mes de septiembre, siempre se acusa, teniendo en cuenta la metodología que sigue el EGM para concluir con sus resultados.